Nik esango nuke gure izena bera nahiko adierazgarria dela gure eginkizuna azaltzeko, Zibersegurtasun Euskal Zentroa. Orduan, hasieratik hasita eta Espriren barruan egonda, Euskadin zibersegurtasuna sustatzeko Eusko Jaurlaritzak izendatutako erakundea garela aipatu behar da. Eta horrexegatik gure egitekoak zera dira. Alde batetik, Euskal gizartean zibersegurtasun kultura garatzea, bestetik, zibersegurtasunari lotutako jarduera ekonomikoak dinamizatzea, eta hirugarrenetik sektore profesionala sendotzea eta industria babestea. Eta bueno, bukatzeko eta labur bilduz, galdera zehatz mehatz erantzuteko, nik esango nuke gure eginkizun nagusiena dela Euskadin zibersegurtasunaren topagunea izatea. Al margen de la propia creación del centro, que ya fue un hito en sí, y yendo de lo más global a lo más local, yo destacaría principalmente tres hitos. El primero, en un ámbito global, fue nuestra entrada en la alianza FIRST, hace ya de esto más de 2 años. FIRST es la alianza de equipos de respuesta a ciberincidentes más importante del mundo, que aglutina a 500 equipos de respuesta públicos y privados. A día de hoy, incluso, seguimos siendo el único equipo de respuesta público homologado en Euskadi. En segundo lugar, y desde un ámbito europeo, nuestra entrada en la European Cyber Security Organization fue un hito muy relevante también, especialmente porque nos eligieron en esta organización que promueve el desarrollo de la industria europea de ciberseguridad y la mejora de la independencia tecnológica de otros ecosistemas, propusieron a Euskadi y al Centro Vasco de Ciberseguridad como representante en el diálogo con la Comisión Europea. Y desde una óptica local, yo destacaría sin duda la creación de SAIBASC, que es la Asociación de Empresas Vascas de Ciberseguridad. Se ha creado gracias al impulso del Gobierno Vasco y a la generosidad de las empresas que han decidido asociarse como un espacio de relaciones nuevo y además potenciará la cohesión del sector junto con la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento. Antes de 2017 nadie percibía a Euskadi como un territorio vinculado a la ciberseguridad. Sin embargo, a partir de 2017, con la creación del Centro Vasco de Ciberseguridad, eso cambia. Salimos al mundo a eventos de referencia en Alemania y Estados Unidos acompañados por nuestras empresas y por nuestros centros tecnológicos. Además, creamos nuestro propio evento internacional en Euskadi, donde atraemos a los representantes de los ecosistemas más avanzados del mundo para mostrarnos como un lugar donde se hace ciberseguridad especializada en la transferencia para la protección de la industria de fabricación avanzada. La tecnología de ciberseguridad vasca ha demostrado ser de clase mundial. De hecho, no en vano tenemos empresas como Countercraft, como HDIF, como Enigmedia o como Silpath, que ya tienen sus soluciones desplegadas en numerosos países del mundo, y otras que vienen emergiendo con fuerza y que nos hacen presagiar un futuro prometedor. Por último, desde España también se percibe a Euskadi como un lugar de concentración de capacidades. No en vano nos han invitado recientemente a formar parte del Foro Nacional de Ciberseguridad, donde se están tratando de materializar todas las medidas asociadas a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de España. En ese foro, el Centro Vasco de Ciberseguridad coordina el Grupo de Trabajo de Oportunidades para la I+D+I. A medio plazo yo citaría tres. El primero, teniendo como protagonista al Centro Vasco de Ciberseguridad en nuestro objetivo de ser referentes, deberíamos aspirar a presidir algún foro sectorial en ámbito europeo o estatal. En segundo lugar, como reto para el sector público, yo creo que deberíamos propiciar la adopción temprana de tecnología de ciberseguridad por las administraciones públicas vascas, basándose, por ejemplo, en modelos como la compra pública de innovación. Y en tercer lugar, para el sector privado, deberíamos tratar de propiciar algún proyecto transformador que se basase en la transferencia tecnológica de ciberseguridad hacia la industria vasca. Y por último, en el largo plazo, yo creo que deberíamos aspirar a que toda la actividad relacionada con la confianza digital trascendiera como servicio público para todos los ámbitos de la sociedad vasca, el gobierno, ciudadanía y empresas, contribuyendo de esa manera, esencialmente, a preservar la prosperidad de Euskadi.